varias de Madrid-Panamá. Tenemos también al doctor Hans García del Hospital Militar Central en Bogotá, Colombia, a la doctora Nora Bernal del Hospital ABC de la Ciudad de México, al doctor Juan Carlos Flores del Hospital Ángeles de Tijuana en México y el doctor Mauricio Urbano de la Fundación Valle del Lili de Cali, Colombia. Mi nombre es Freddy Ariza y yo soy anestesiólogo, profesor de la Universidad del Valle y anestesiólogo de la Fundación Valle del Lili en Cali, Colombia. Bienvenidos todos. Recordarles que estas sesiones son grabadas. Se les ha pedido la autorización para que nos permitan acceder a la grabación de esta sesión y también referirles unos anuncios muy importantes, como lo son la utilización del chat para responder algunas de las preguntas que hagamos. Vamos a tener también una votación interactiva para que también la podamos realizar. Y si tienen alguna otra pregunta, la pueden realizar abiertamente en el chat. El proyecto ECO es un proyecto que precisamente pretende hacer una democratización del conocimiento, liberar toda esta cantidad de cuidados que necesitamos en este momento para el manejo de pacientes críticos. Entonces, voy a compartir ya mi pantalla. Muy bien. Pues vamos a hablar entonces sobre algunas de las preguntas más importantes que nos han realizado en cuanto a las dos sesiones previas de oxigenoterapia y cuidados intensivos. Vamos a tener una primera parte que va a enmarcar grandes preguntas sobre conceptos básicos de la oxigenoterapia. Vamos a ver las indicaciones, contraindicaciones, definiciones, algunos signos y síntomas de hipoxemia y las causas más importantes. Voy a iniciar con una pregunta. Es la siguiente. ¿Cuál de las siguientes son indicaciones para oxigenoterapia? A, hipoxemia. B, hipoxia. C, hipercapnia. D, el numeral A y el numeral B, o ninguna de las anteriores. Por favor, podemos escribir entonces en la herramienta de votación, por favor, para que ustedes puedan hacer la marcación de su respuesta. Bueno, muy bien, vamos a finalizar ya la votación. Entonces, tenemos que el 56% de los asistentes dicen que la hipoxemia y la hipoxia son las indicaciones más importantes para la oxigenoterapia. Efectivamente, definitivamente la hipercapnia no es una indicación, pero invito entonces a Mauricio, al doctor Mauricio Urbano, para que nos explique un poco cómo es esto. Bienvenido, Mauricio. Buenas tardes, muchísimas gracias Freddy por la presentación. Como el doctor Freddy decía, pues soy anestesiólogo y qué importante revisar estos temas académicos. Bueno, con respecto a la primera pregunta, veo que hay un porcentaje de personas que no definieron bien la diferencia entre hipoxia e hipoxemia. Antes de entrar a revisar este flujograma, pues es muy importante aclarar eso. La hipoxemia se refiere a las bajas concentraciones de oxígeno en sangre y la hipoxia se refiere a un aporte disminuido de oxígeno a nivel celular. Bueno, en ambos casos, la única forma de poderlo determinar es a través
de dos mecanismos. Uno, la utilización de un pulso oxímetro o la utilización de gases arteriales y mirar la concentración de oxígeno a nivel sanguíneo. Digamos que estas son las dos únicas formas que podemos contar para definir y diagnosticar si realmente el paciente tiene hipoxia o hipoxemia. Y en estas dos situaciones está indicado la utilización de oxígeno. Siempre que tenemos la sospecha de que un paciente pueda tener hipoxia o hipoxemia, es aquel paciente que se encuentra con dificultad respiratoria, con el uso de músculos accesorios, en algunos casos con cianosis, siempre tenemos que preguntarnos si el paciente está en riesgo o no está en riesgo de tener una falla hipercámnica, ¿sí? Porque algunos pacientes pueden tener la combinación de hipoxia o hipoxemia asociado a hipercámnica. ¿Cuáles pueden ser estos pacientes? Son los pacientes que tienen antecedentes de enfermedades obstructivas pulmonares, los pacientes obesos con obesidad mórbida, los pacientes con fibrosis quística, y algunos pacientes con alteraciones estructurales de la caja torácica. Estos pacientes tienen riesgo de realizar o de tener hipercapnia asociado a un fenómeno de hipoxia o hipoxemia. Y es muy importante que lo podamos definir. Si el paciente está en riesgo de tener hipoxia y asociado a hipercapnia, entonces lo primero que debemos hacer es establecer cuáles son las concentraciones o cuál es la saturación que puede tener este paciente antes de iniciar el manejo, ¿sí? Si el paciente tiene riesgo de hipercapnia asociado a la hipoxemia con saturaciones de oxígeno por debajo del 88%, está indicado el inicio de oxigenoterapia. En estos pacientes hay que ser un poco cuidadoso y no administrar oxígeno a altas concentraciones, sino que lo debemos hacer en una forma escalonada, que más adelante pues vamos a verlo y vamos a analizar por qué se debe hacer de esta forma. Si este paciente, por el contrario, tiene una saturación de oxígeno medida por pulsoximetría superior al 88%, podemos esperar el inicio de la oxigenoterapia. Bueno, y seguir evolucionando el paciente, seguirlo observando, monitorizando periódicamente con la pulsoximetría antes de iniciar el manejo con oxígeno. ¿Por qué? Porque estos pacientes que tienen riesgo de hipoxemia, al administrarles oxígeno cuando realmente no los necesita, puede empeorar el fenómeno de hipercapnia y en esos casos traernos problemas. Ahora vamos al otro extremo y son los pacientes que no tienen sospecha de hipercapnia, que son los pacientes que no tienen antecedentes de enfermedades pulmonares, que no tienen alteraciones en la caja torácica, que no tienen fibrosis quística. Estos pacientes en los cuales no sospechamos que puedan tener una hipercapnia, vamos a utilizar el pulso oxímetro para definir cuál va a ser nuestro manejo. Entonces empezamos por lo más fácil, que es la rama de la derecha, y nos dice que la pulsoximetría es superior al 92%. Entonces no hay afán por iniciar la oxigenoterapia. Lo que tenemos que hacer es una monitoría continua de la pulsoximetría, estar vigilando los signos, los síntomas de este paciente, y en el momento en que la pulsoximetría baje esté por debajo del 92%, debemos iniciar la oxigenoterapia. Ahora, ¿qué tanto debemos administrar el oxígeno? ¿Cuál es la concentración y cuál es la forma adecuada de administrarlo? Pues lo va a definir la clínica del paciente, el grado de dificultad respiratoria que tenga el paciente y los niveles de saturación que tenga el paciente. Si estos niveles de saturación están entre el 85 y el 91%, podemos iniciar con una cánula nasal a unos flujos entre 2 y 4 litros, que son flujos que no se consideran tan altos y que no oxigen, no requieren un sistema de humidificación del oxígeno, y ir viendo la respuesta. Siempre que administremos el oxígeno, recordar que el oxígeno es un medicamento y debemos estar evaluando constantemente cuál es la respuesta a este medicamento. Si por el contrario el paciente tiene niveles de saturación por debajo del 85%, se considera que el paciente puede estar en un riesgo de falla respiratoria importante y necesita una concentración de oxígeno mucho más alta. Generalmente es por encima de los 4 litros y existen
mecanismos para administrar concentraciones de oxígeno más altas, como son las máscaras faciales de alto flujo, los sistemas Venturi o las máscaras de no reinhalación. Sí, igual, siempre debemos estar monitorizando a este paciente, tenemos que estar evaluando cuál es la respuesta a nuestra oxigenoterapia. Recordar nuevamente que el oxígeno es un medicamento y debemos estar encima vigilando cuál es la respuesta a nuestro medicamento. La forma de evaluarlo siempre es con la pulsoximetría, la clínica del paciente y la toma de gases arteriales. Bueno, nuestra meta, ¿cuál es? Nuestra meta es siempre lograr una saturación de oxígeno por encima del 91%. No necesitamos que el paciente esté saturando 100%, pero lo que sí necesitamos cuando administramos oxígeno es que la saturación o la pulsoximetría esté por encima del 91-92%. Entonces, si la forma en que nos administramos el oxígeno no nos funcionó, tenemos que ir de una forma escalonada, ir subiendo y administrando concentraciones más altas de oxígeno. Listo, muchísimo. No sé, Mauro, si alguien quiere aportar algo más. Como para finalizar, ¿cuál es tu recomendación o la situación en donde tú preferirías ya escalonarte a un sistema de ventilación no invasiva, fuera ya de los primeros escalones de oxigenoterapia? ¿En una forma no invasiva? Ok. Y inicialmente, como lo dije, pues debe hacerse de una forma escalonada, ¿sí? Y ir viendo la respuesta. Si vemos que con la cánula de oxígeno la pulsoximetría no mejora, debemos pasar a un sistema que nos aporte una concentración mucho más alta, ¿sí? Y tenemos sistemas que nos aportan hasta aproximadamente el 90%. Administrar oxígeno al 100% es imposible, pues por las características físicas que tiene el oxígeno. Pero nos podemos acercar a alrededor de los 90-95%. Ahora, la forma de administrarlo depende mucho de las condiciones en que se encuentra el paciente y de la forma en que lo tolere y de la forma en que nosotros veamos que pueda ir tolerando el paciente. Hay pacientes que se adaptan muy bien a una máscara de alto flujo, ¿sí? Recordar que los flujos altos necesitan humidificación. Si damos oxígeno a altas concentraciones sin humidificar, pues es muy incómodo para el paciente, se le van a resecar las mucosas, va a sangrar. Y esto va a dificultar. Entonces existen sistemas que son mucho más cómodos para el paciente, como puede ser una ventilación no invasiva que nos ayude a tener concentraciones mucho más altas del paciente, a que el paciente se sienta mucho más cómodo tolerando mejor una oxigenoterapia y pues estarlo evaluando continuamente. El paciente que no mejora con una ventilación no invasiva es el paciente que ya está en riesgo de falla ventilatoria o está en un estado crítico y es el que requiere una ventilación invasiva. Listo, Mauro, muchísimas gracias. Esto nos lleva a la siguiente pregunta, Mauro. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Existen contraindicaciones para la oxigenoterapia? ¿Existen complicaciones relacionadas a la oxigenoterapia? ¿Les parece bien si invitamos a responder en el chat, si las personas nos cuentan un poquito qué creen que podrían ser contraindicaciones o complicaciones de la oxigenoterapia? En el chat pueden utilizar esta herramienta para escribirnos. Nos hablan de retinopatía en neonatos. Como contraindicación podría ser pacientes con quemaduras de vía aérea. Ok. Bueno, Mauro, entonces vamos a ir entonces, doctor Burbano, a responder un poquito mejor esta pregunta, porque creo que acá hay cosas muy interesantes para contarle a la gente. Perfecto. El oxígeno es un medicamento. Como todos los medicamentos, tienen un fenómeno que se llama ventana terapéutica.
digamos que el paciente necesita un medicamento, pero en las dosis adecuadas, ¿sí? Cuando nos salimos de esas dosis recomendadas para ese tipo de pacientes, vienen los efectos secundarios de cualquier medicamento y el oxígeno no es la excepción. Ahora, no existe una contraindicación clara para el oxígeno. Es decir, todos respiramos oxígeno, oxígeno al 21% que está en el aire. Ahora, respirar concentraciones más altas al 21% puede traer consecuencias no deseadas para los pacientes, ¿sí? Ahora, nuestra fisiología está adaptada a respirar oxígeno al 21%. Cuando respiramos concentraciones más altas al 21%, pueden aparecer fenómenos en las células que pueden dañarlas. Ahora, desafortunadamente no podemos decir en qué momento o en qué situación van a aparecer ese tipo de complicaciones. Se supone que si yo doy concentraciones por encima del 21% durante periodos prolongados, puedo tener efectos secundarios. Ahora, ¿cuál es la razón? Resulta, y depende mucho del estado del paciente, no es lo mismo administrarle oxígeno al 90% a un paciente que lo necesita y este paciente no va a desarrollar ninguna consecuencia por concentraciones tan altas como otra persona, por ejemplo, un neonato, que reciba concentraciones a esa misma dosis. ¿Por qué? Depende mucho del estado en que se encuentre la célula que va a recibir el oxígeno. Si esa célula está en un estado de hipoxia crónica, su manejo del oxígeno intracelular va a ser muy inadecuado. ¿Y qué va a permitir con esto? Que se produzcan una serie de moléculas que se llaman los radicales libres. Normalmente se producen radicales libres dentro del metabolismo corporal, pero el cuerpo es capaz de neutralizar estos radicales libres. Ahora, cuando la producción de radicales libres sobrepasa la forma o los mecanismos de defensa, entonces estos radicales libres interactúan con los lípidos, las proteínas y los carbohidratos de las células, dañando la membrana celular, dañando el ADN, dañando las enzimas o las proteínas y alterando la función de algunos órganos, ¿sí? Es así como vemos que hay algunos tejidos que son muy sensibles a estos radicales libres que se producen por altas concentraciones de oxígeno durante periodos muy prolongados en células que no son capaces de defenderse de esta, como son el hígado, el cerebro, el ojo, en algunos, sobre todo en los niños que están en un periodo de formación, algunas células a nivel miocárdico. ¿Sí? Son muy susceptibles a estas altas concentraciones de radicales libres. Entonces, perfecto. Es por eso que estas complicaciones se pueden derivar de altas concentraciones de oxígeno durante periodos muy prolongados. ¿Cuánto tiempo? Es lo que les digo, es muy difícil decirlo porque depende del estado metabólico de cada individuo. Pero se supone que oxígeno por encima del 90% por más de 24 horas es muy tóxico, es muy dañino. Este daño lo podemos ver en el alvéolo, en la sangre o a nivel celular. Muchas gracias, doctor Burbano. No. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. La voy a realizar yo. Y cuál es, nos hacen la pregunta de cuál es la diferencia entre hipoxia e hipoxemia. Mauricio ya nos hizo una introducción sobre esta importante diferenciación. Esta es un pequeño video que ustedes pueden ver en su material y que nos habla específicamente sobre lo que uno puede encontrar en estos dos aspectos. Específicamente, el diagnóstico y el tratamiento de la hipoxemia, pues obviamente requiere que nosotros como proveedores de atención comprendamos esta definición y podamos detectar específicamente lo que estos dos estas dos definiciones nos hablan. Entonces, para comenzar sería a decirles que, pues, obviamente cuando respiramos adquirimos este oxígeno que se lleva a los pulmones, el cual, pues, si nos encontramos aire ambiente,
sería al 21%. Y cuando este oxígeno ingresa a nuestros pulmones, pues viaja a través de los alvéolos y se difunde hacia ellos y de estos hacia los capilares. Y luego este oxígeno tiene que utilizar un transportador, que es precisamente la hemoglobina, para transportar a los diferentes tejidos este oxígeno. Los niveles bajos de oxígeno en ese transportador o en la sangre, pues en la hemoglobina o en la sangre, es lo que se denomina hipoxemia, ¿ya? Ahora, esta velocidad con que se lleva este oxígeno, que no solamente depende de la cantidad de oxígeno, sino depende de la función de cardíaca, depende de otros componentes, es lo que se conoce como el suministro de oxígeno, y cuando este suministro de oxígeno es inadecuado, es lo que se conoce como hipoxia, ya prácticamente esa repercusión sobre la célula que utiliza, por ejemplo, organelas muy importantes como lo que vimos anteriormente, que eran esas mitocondrias son pues organelas celulares empeñadas pues con esta función de convertir o ese sustrato que es el oxígeno en todas las funciones energéticas de las cuales emergen pues todos los componentes ya del catabolismo que es el dióxido de carbono. Cada célula pues obviamente necesita oxígeno para este metabolismo y el oxígeno pues puede ser detectado de diferentes formas. Realmente el oxígeno que nosotros medimos se mide a través de dos grandes herramientas que serían la oximetría o el análisis pues que se realiza o puede ser a través de la oximetría de pulso, que es un análisis no invasivo, o a través de la medición del oxígeno sanguíneo por medio de los gases sanguíneos. Entonces, fíjense que la saturación de que nosotros utilizamos a través del oxímetro, pues es un adelanto muy importante para nuestra época porque al ser no invasivo, prácticamente es universal para la gran mayoría de pacientes y esta tecnología utiliza una serie de haces de luz, la luz que es transmitida a diferentes longitudes de onda y estas diferentes longitudes de onda pues son absorbidas de manera selectiva por los componentes que nos interesan. ¿Cuál es el componente que nos interesa? Pues obviamente esa sangre pulsátil arterial que contiene la hemoglobina que debe tener cierta concentración X de oxígeno. Para todos, para esa absorción, esa absorbancia, perdón, de esos haces de luz que tiene la hemoglobina, se hacen unas lecturas en unas celdillas que capturan, pues, o que captan finalmente qué tanto de esos enlaces emitidos se fueron absorbidos y se hace la conversión a la saturación de hemoglobina. Fíjense que esta tecnología lo que ha hecho es eliminar todas esas otras tejidos como la sangre no arterial o no pulsátil, los mismos tejidos y solamente deja la lectura para esa sangre arterial que se supone que es la que nos va a dar la información sobre la saturación de esa hemoglobina. Ahora, si nosotros necesitamos hacer una medición ya que es un tanto más invasiva porque el paciente lo amerita o porque la situación hemodinámica lo requiere, pues utilizamos el análisis arterial de gases arteriales en donde precisamente utilizamos la medición directa de los gases en esta muestra de sangre arterial y no solamente podemos medir el oxígeno, sino que adicionalmente podemos medir otros gases como el dióxido de carbono, que nos va a dar una información adicional junto con el estado de pH del paciente. Creo que con esto más o menos hemos revisado lo que serían los conceptos específicos de hipoxemia e hipoxia. Entonces vamos a seguir con una pregunta, con la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes no son signos o síntomas clínicos de hipoxia? A, taquipnea y disnea. B, retracciones.
el olfato y de estado mental alterado o languidez. Pueden hacer sus, pueden poner sus respuestas en el, en la herramienta. Bueno, Juan Carlos, bienvenido. Y pues si tú nos quieres hacer la lectura del resultado de la votación. Claro que sí. Buenas tardes. Pues mire, aquí el resultado de la votación a la pregunta ¿cuáles de los siguientes no son signos, síntomas clínicos de la hipoxemia? 88% concordamos que es la pérdida del gusto o del olfato. Aquí la respuesta es no son signos y síntomas clínicos. La taquipnea y disnea ciertamente es uno de ellos. La retracción del esternón y el uso de músculos accesorios nos hablan de un distrés respiratorio. Y el estado mental alterado o languidez es definitivamente otro de ellos. Muy bien. Entonces, vamos entonces a mirar causas de hipoxemia. ¿Te parece si abrimos entonces el enlace? Listo, Juan Carlos. Correcto. La causa de hipoxemia es pues la siguiente pregunta, pero con gusto lo analizamos. Discúlpame, perdóname. Discúlpame, es acá, discúlpame. Vamos, te lo voy a poner. Correcto. Entonces, es importante que antes de que diagnostiquemos una hipoxemia utilizando algún estudio de gasometría arterial o pulsoximetría, nosotros debemos de reconocer los signos y los síntomas clínicos, ¿verdad? La detección clínica de la hipoxemia. Y estos pues, pueden variar en los pacientes adultos o la población pediátrica. En los pacientes adultos, los primeros signos clínicos pues, van a ser, pues, los pacientes suelen ser ansiosos, inquietos, podemos utilizar la pulsioximetría para valorar si efectivamente están desaturados. Sin embargo, no todos los síntomas en todos los pacientes pueden incluirlos, ¿verdad? O no pueden presentarse todos al mismo tiempo. Pueden ser que el paciente respire muy rápido, la frecuencia cardíaca elevada, el uso de músculos accesorios, que el paciente esté en una posición sentada o sedente, el habla entrecortada, es decir, no termina las oraciones, está confuso. Y ya una parte ya tardía es que los pacientes estén pues, pálidos, ¿verdad? O cianóticos. En los pacientes pediátricos, generalmente no nos van a dar tantos signos de alarma, por lo que utilizamos el pulsioximetría de primera instancia. Sin embargo, podemos utilizar en la población pediátrica frecuentemente escalas como de Silverman-Anderson, que va a validar los pacientes que tengan distrés respiratorio, como retracción de gifoidea, quejido, que estén con palidez, que tengan algún tipo de aleteo nasal. Entonces, estos son los signos y síntomas que podrían presentar la población pediátrica. Definitivamente, pues el uso de la escala de Silverman-Anderson nos va a mencionar, si utilizamos de 0 a 3, pues nos habla de un distrés leve, de 4 a 6, un distrés respiratorio moderado, y si es mayor de 6, pues es que la falla respiratoria es inminente. Y una escala de 10 o más, esto ya nos habla de un distrés respiratorio severo. Entonces, dependiendo de los parámetros y de lo que estemos presentando, nosotros los vamos sumando los puntos y esto nosotros podemos catalogar exactamente en dónde está nuestro paciente. La hipoxemia es definido como un nivel de oxígeno bajo en sangre.
los receptores alrededor del cuerpo pueden detectar cuando los niveles de oxígeno están disminuidos. Hay receptores en el bulbo, en el cerebro, en los receptores carotidios y en el arco aórtico. Cuando la hipoxemia se presenta en los centros respiratorios, pues responde incrementando la ventilación. Esto puede ser a través de la frecuencia respiratoria, el número de respiraciones por minuto. El paciente puede presentar que le falte el oxígeno, que falta de aire, lo que se conoce como disnea. Y esto es importante saber cómo los receptores también pueden detectar y responder hacia las alteraciones del pH o los niveles de dióxido de carbono. Los niveles elevados de dióxido de carbono suelen ser un estímulo muy potente para incrementar el esfuerzo ante respiración ante la hipoxemia. Algo interesante es que los pacientes van a presentar una diferencia en relación a la altitud. Los pacientes cuando estén a elevaciones mayores pueden tener una disminución de la concentración de oxígeno, por lo que las saturaciones de oxígeno es menos para las personas que viven en países altos, como las zonas altas de Perú, el Tíbet o incluso Etiopía. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Pues, Juan Carlos, entonces, ¿cuáles son las principales causas de hipoxemia? Y ahora sí volvemos al cuadro que te iba a presentar. Correcto. Entonces, la hipoxemia la vamos a dividir en cuatro partes, dependiendo de la causa, ¿verdad? Puede ser a nivel alveolar, puede ser un problema de difusión, puede ser un problema en el acoplamiento al oxígeno o una alteración en la ventilación-perfusión. Hablando de las concentraciones alveolares, cuando hablamos de una hipoventilación, pues podría ser que no está teniendo suficiente, que el aporte de oxígeno no es el suficiente, ¿verdad? La hipoventilación puede ser causada por una depresión del sistema nervioso central, alteración en la musculatura respiratoria, como puede ser una esclerosis lateral amiotrófica, en síndrome de Guillain-Barré, pueden ser problemas en la parrilla costal o en el tórax, como puede ser una sifoescoliosis o múltiples fracturas costales. Esto pues generalmente va a haber una alteración a nivel del gradiente alveolo arterial, incremento en el CO2, y esto suele mejorar o responder ante el aporte de oxígeno. Cuando los pacientes no tienen un aporte de oxígeno en una fracción inspiratoria adecuada, pues esto generalmente se le aporta oxígeno, mejora, y esto es una de las causas, como lo que comentábamos al final. Cuando hay altitudes, problemas de altitud, generalmente las concentraciones de oxígeno son menores, por lo que se mejora cuando aportamos un oxígeno suplementario. En el segundo caso, cuando hablamos problemas de difusión, nos referimos a problemas en los cuales es muy notorio que incrementa el problema cuando hacemos algún esfuerzo físico. Este va a empeorar. Generalmente mejora con aporte de oxígeno suplementario. Las causas generalmente resultan de problemas intersticiales alveolares, como problemas de fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial, enfisema o EPOC, o que sea problemas de vasculatura, como si fuese una vasculitis pulmonar. En el tercer problema o causa de hipoxemia, lo podemos determinar como un problema en el acoplamiento o en la unión. Generalmente va a cursar con una gradiente alveolo arterial alterado, clínicamente mejora cuando se le administra oxígeno, y esto lo podemos ver como un problema de intoxicación de monóxido de carbono, en el cual pues no hay una eliminación, no hay un acoplamiento adecuado o eficiente. En los problemas de la ventilación-perfusión, pueden ser de dos causas, en el cual hay un cortocircuito o un incremento en los cortocircuitos, o bien que hay una discordancia entre el aporte
entre la perfusión y la ventilación. Generalmente los dos problemas van a mejorar con el aporte de oxígeno. Va a verse problemas en el alvéolo arterial, en el gradiente. Y en el problema de la alteración ventilación-perfusión, pues lo vamos a ver sobre todo en problemas de asma, en problemas de EPOC, enfermedad pulmonar intersticial o un émbolo pulmonar, que comúnmente es, que sería el más ejemplar de todos, ¿no? En los problemas en donde hay un problema con incremento en los cortocircuitos, esto lo podemos ver como los shunts intracardíacos, los problemas de valvulopatías o problemas fisiológicos, como si hay neumonías, atelectasias, edema pulmonar o cira. Desde el punto de vista, nosotros podemos ver pues que tratarlo desde el punto de vista dependiendo de cómo podamos englobar el caso, ¿verdad? Pero nosotros podemos ver las causas de hipoxemias cuando son hipóxicas, cuando es causa de anemia, cuando hay problemas de isquemia, como si sería un problema de choque globalizado, un problema de una insuficiencia cardíaca congestiva, cuando hay una obstrucción arterial o un edema intersticial, y desde el punto de vista histotóxico, cuando hay intoxicación por cianuro. Excelente. Podríamos decir entonces, Juan Carlos, que la hipoxemia necesariamente está vinculada a todos los mecanismos que tienen que ver con la adquisición, transporte y entrega de oxígeno, mientras que la hipoxia no solamente depende de factores ventilatorios, sino que también incluye otros órganos, otras funciones orgánicas importantes como la falta de hemoglobina, las disfunciones cardíacas o problemas histotóxicos. Gracias, Juan Carlos. Seguimos entonces con Nora. Doctora Nora, muy buenas tardes. La invito a preguntar a los asistentes lo que sigue. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Espero estén muy bien. Vamos a revisar esta pregunta. ¿Cuáles son los rangos normales de saturación de oxígeno? Si quieren participar. Ah, bueno. Entonces dejemos primero para que nuestros asistentes respondan en el chat y nos cuenten cuáles creen ustedes que son los rangos normales de saturación de oxígeno. Sí, cuando llega con ustedes algún paciente o cuando van a valorar a alguna persona, le ponen un oxímetro y cuánto es lo que esperan ver normalmente. Entonces ya están respondiendo. La mayoría dice entre 95 a 99, 95 a 100. Okay. O hay quienes dicen arriba de 92. Bien, entonces... justo hablando sobre la manera en cómo nosotros vamos a observar la oxigenación a nivel tisular, uno de los mecanismos que utilizamos es justo el pulsioxímetro, y el pulsioxímetro va a medir la saturación de oxígeno en los tejidos. Pero hay algo muy importante que sí quiero que sepan, que existen limitaciones para el uso de este oxímetro, ¿no? Porque muchas veces el aparato te puede dar un número y ese número en algunas situaciones te da lecturas erróneas, y eso sí yo quería como aclararlo con ustedes, ¿no? Súper interesante que, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen anemia severa van a tener errores en la saturación que les va a marcar, que creo que es dentro de saber qué valor tiene el paciente, hay que saber si es real o no ese valor, ¿no? También existen interferencias con algunos otros aparatos eléctricos, si la persona se está moviendo, si tiene contrastes intravenosos, incluso te dice que la luz ambiental intensa también. Realmente la ictericia, que es una elevación sobre todo de bilirrubina alta, eso no va a interferir justo como muchas veces pensábamos. Entonces, bueno,
ya que nosotros conocemos que realmente no va a haber interferencia en el valor de, que nos marca el pulsioxímetro, vamos a tomar en cuenta que los valores en personas normales y en aquellos que están en reposo son valores de 95%. Difícilmente vamos a ver a alguien que tenga más de 99%, como por allí contestan, o personas que tengan un valor de 100%, pero en reposo sí es en personas normales 95%, en situaciones patológicas vemos que tienen menores de 95%, y hay personas que ya viven con un grado de insuficiencia respiratoria crónica previa, como aquellas personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva, ellos sí se toman en cuenta que normalmente van a tener menor de 92-90%, pero sobre todo hay que establecer que la hipoxemia se define como un valor de saturación de oxígeno por debajo del 90%, lo que corresponde a la presión arterial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio si nosotros hiciéramos una gasometría arterial en ese momento. Muy bien, entonces, doctora Nora. Entonces, ¿cree usted que podamos definir entonces un límite, digamos, inferior de normalidad de saturación de oxígeno? ¿Cuál sí, cree usted que podríamos tomar? Sí, hay que individualizar. Uh-huh. Sí. Sí, uh-huh. O sea, por debajo del 90% sabemos que se trata de hipoxemia. ¿No? Existen obviamente casos como, por ejemplo, en las personas con enfermedades crónicas, en donde no necesariamente van a tener 90%, hay quienes viven con 88%. Entonces, pero sobre todo establecer que debajo del 90% se trata de hipoxemia, o lo que correspondería a nivel gasométrico a una presión arterial de oxígeno menor de 60%. Ok, y doctora, ¿cuál sería la meta mínima al administrar oxigenoterapia que yo, con la cual yo quedaría tranquilo? Digamos, ¿cuál sería esa saturación? La oxigenoterapia va a ser una herramienta fundamental justo para el tratamiento de las personas con insuficiencia respiratoria, tanto aguda como crónica. Y los objetivos principalmente son tratar la hipoxemia, que ya definimos como saturaciones de oxígeno menores a 90%, pero con el oxígeno también tratas la hipertensión pulmonar y también reduces el trabajo respiratorio y el trabajo miocardio. Entonces, ¿cuál es la meta? Existen revisiones que se han publicado en muchos sitios, una que me pareció muy interesante que fue publicada en Lancet en el 2018, en donde se observó que aquellas personas que les colocabas oxígeno teniendo una oxigenación normal aumentaba su mortalidad. Entonces, lo que se recomienda es no administrar oxígeno en aquellas personas que tengan más del 92-96%. ¿Cuál es mi meta? Llevarlo a oxigenaciones si es durante la reanimación mayores al 93%, pero si es una persona estable, con que lo lleves a valores mayores del 90%, alcanzas la meta de oxigenoterapia. Listo. ¿Las pacientes embarazadas habrían unos metas diferentes? En las pacientes embarazadas, no debemos de dejar que la oxigenación descienda de 92 a 95% porque estas deben de tener un adecuado aporte de oxígeno para poder suplementar al feto adecuadamente, y esta sí debería de ser por arriba de 95% para mantener una presión de oxígeno arterial arriba de 70 milímetros de mercurio. Es súper interesante que las personas embarazadas, las mujeres embarazadas van a tener disminución de la capacidad funcional residual, porque justo el abdomen hace que los pulmones se eleven, entonces va a haber alteraciones de la oxigenación, y tú lo que necesitas es justo tener bien oxigenadas. Este son el tipo de pacientes que hay que mantenerlas más oxigenadas que una persona que no esté embarazada, ¿no? Muy bien, doctora. Freddy. Doctora, ¿le parece bien? Sí, Freddy. Mauro, adelante.
Quisiera agregar algo con respecto a los pacientes con EPOC. Y recordar que los pacientes con enfermedades crónicas pueden cursar con hipercapnia. Entonces hay que tener cuidado cuando necesitamos oxígeno, altas concentraciones en ellos. Uno, porque al corregir la hipoxemia, se disminuye el esfuerzo respiratorio que este paciente tiene. Pero al disminuir el esfuerzo respiratorio, se altera la eliminación del CO2 y podemos tener estos pacientes con mayor hipercapnia que al inicio del manejo. Entonces hay que tener mucho cuidado en la forma como administramos oxígeno en ellos y lo ideal es siempre utilizar métodos que no requieran flujos tan altos para evitar este tipo de complicación. Y segundo, que administrar oxígeno a altas concentraciones pues desplaza el nitrógeno que existe normalmente en el aire. Pues respiramos oxígeno al 21% y el resto es nitrógeno. Y a medida que aumentamos la concentración de oxígeno, pues la concentración de nitrógeno cae. Y el nitrógeno es muy importante para mantener adecuado el tamaño del alvéolo. Entonces, si desplazamos rápidamente el nitrógeno, podemos generar áreas de atelectasia. Y en estos pacientes, pues, aumenta la alteración relación ventilación-perfusión y empeora la hipercapnia. Entonces, muy interesante esto que acabas de decir, Mauricio. El doctor Venturi, a él no le gustaba que le dijeran Venturi, sino Venturi, él fue el que ideó precisamente los sistemas Venturi para dar fracciones inspiradas no tan altas y que permitieran esa interferencia entre el oxígeno y la posibilidad de entrar al paciente en falla hipercámnica. Muchas gracias, Mauro, por esa aclaración. No, perfecto. Doctor Lanora, continuamos gracias. Entonces. A la pregunta sobre, dime. Ah, perfecto. No quería justo mencionar eso de los pacientes con EPOC, que son pacientes que tienen hipercapnia crónica, que son normalmente pacientes que manejan CO2 por arriba de 44 milímetros de mercurio. Y estos, si tú justo inicias, como bien dicen, los flujos altos, puedes presentar depresión respiratoria. No, en estos pacientes está indicada la administración de oxígeno, pero a concentraciones bajas, no mayores de 30%. Son pacientes que el objetivo es corregir la hipoxemia por encima de 60 milímetros de mercurio, o sea, una saturación por arriba de 90%, pero sin aumentar de manera significativa la hipercapnia, ¿no?, que conlleva los flujos altos. Pero sí, la oxigenoterapia en pacientes crónicos sí ha demostrado disminuir la mortalidad. En el caso de los pacientes en estado de choque, que una de las preguntas, que es otro tipo de pacientes especiales, estos, sabiendo el aporte y el consumo de oxígeno, nosotros debemos todavía de incrementar el aporte de oxígeno porque justo ya se va a presentar una situación de distorsión tisular. O sea, si la llegada de oxígeno a los tejidos normalmente está determinada por la perfusión del tejido. Entonces, si no existe una buena perfusión y además aunado a esto, vamos a estar en problemas. De acuerdo, de acuerdo. Entonces continuemos con nuestra siguiente pregunta, doctora Nora, sobre la curva de disociación de la hemoglobina. Te voy a compartir una gráfica que usted me pidió el favor de que la mostrara para nuestros asistentes. Perfecto. Bueno, esta gráfica es una gráfica lineal, que es una gráfica de la convergencia de diferentes puntos. En un lado tenemos la presión parcial de oxígeno, que es necesaria para saturar la hemoglobina, y del otro lado tenemos la saturación parcial de oxígeno. En
términos de porcentajes, ¿no? Como pueden ver, no es una línea recta, porque la hemoglobina va saturándose inicialmente rápidamente a mayor presión, ¿sí? Se fijan, en el momento que existe mayor presión, la hemoglobina se va a saturar rápidamente y después viene un momento en el que ya no es necesario que se sature tan rápidamente. Lo interesante aquí en esta curva también es de que la P50, que es la presión a 50, cuando se satura el 50%, la hemoglobina es de 27 milímetros de mercurio. Y si esta P50, este punto, se va hacia la derecha, se va a perder la afinidad y existe liberación de oxígeno a nivel tisular. Las características que la llevan a ver mayor liberación de oxígeno son en un paciente con mayor acidez, en un paciente hipoxémico, en un paciente hipertérmico y con elevación de 2,3-difosfoglicerato. En realidad es solamente conocer que se va a unir, el glóbulo rojo está lleno de una hemoglobina y el oxígeno se va a unir a la hemoglobina. Muchísimas gracias, doctora Nora. Entonces gracias. Vamos a continuar entonces con una pregunta bien interesante. ¿Cuál de las siguientes situaciones debe inducir a iniciar oxigenoterapia suplementaria? Ponemos entonces la herramienta de votación. Alana, may we put the votation tool, please? Bueno, muy bien. ¿En cuál de las siguientes situaciones se debe iniciar la oxigenoterapia suplementaria? Ya hablamos de hipoxemia, ya hablamos de hipoxia, hablamos de falla ventilatoria, hablamos también de unas necesidades en shock. Entonces, rápidamente vamos a ir a la explicación de la respuesta. Y quiero invitar entonces a la doctora Markel. Doctora Markel, buenas tardes. ¿No está Markel? No pasa nada. Bueno, entonces, efectivamente, el 73% votó que las anteriores situaciones enumeradas pues son indicaciones para iniciar oxigenoterapia suplementaria. Como ustedes lo pueden ver, entonces en esta herramienta a la cual también ustedes van a tener acceso cuando quieran, lo pueden hacer, hay una cantidad de herramientas y, por ejemplo, en este caso tenemos una forma que podemos utilizar para tratar de utilizar adecuadamente los recursos, ya sabiendo que en esta ocasión y la pandemia sí que nos lo hizo evidente, la escasez de recursos nos obliga a utilizarlos de manera importante. Entonces, creo que el manejo escalonado es fundamental, importante entender que hay unas situaciones en donde, por ejemplo, nosotros podríamos iniciar terapia de oxígeno cuando estemos sospechando en un paciente que posea infección por COVID-19 y tenga signos de falla ventilatoria. Recuerden siempre que el hecho de hacer una intervención no desbarata de ninguna forma que ustedes no se estén protegiendo. Siempre utilicen sus elementos de protección personal mientras con personas que puedan tener falla ventilatoria. Es una cosa fundamental. Recuerden valorar las frecuencias respiratorias en sus pacientes. Hay unas frecuencias respiratorias que son normales para cada rango de edad y ya lo correspondiente a la saturación. Si tenemos un paciente con saturación de pulso inferior a 90%, es una indicación para iniciar terapia con oxígeno. Recordemos también que los niños que tienen
mucho más evidentes esos signos de dificultad respiratoria, como son el hecho de presentar tirajes, el hecho de presentar estos signos o la misma inapetencia en los niños nos obliga a descartar que no tengan hipoxemia y por lo tanto hasta que no lo hagamos, la utilización de oxígeno puede ser una medida importante. Luego de hacer esto, pues debemos confirmar a través de la oximetría como primera medida la sospecha clínica de hipoxemia para tratar de ajustar la oxigenoterapia a las metas que nosotros tenemos. Vamos a seguir entonces con la siguiente pregunta que tiene que ver con la frecuencia para controlar las saturaciones de oxígeno. Recordemos que obviamente cuando uno realiza la utilización de oxígeno como terapia suplementaria para estos pacientes, pues es necesario también confrontarla. Y una vez uno haya hecho este tipo de inicios de terapia, pues debe hacer una monitoría. Pero esa monitoría no es como un orden. Ese orden debe más o menos tener unos umbrales de tiempo y la recomendación es iniciar por los primeros 15 minutos, de tal manera que nosotros podamos utilizar esos rangos que nosotros nos hemos implantado de oximetría de pulso para darle esa oportunidad a que la terapia con oxígeno se implante. Entonces, una vez tengamos los primeros 15 minutos de haber implantado nuestra terapia de oxígeno, posteriormente podemos utilizarlo cada 30 minutos para ir evaluando cómo se va dando la terapia o la respuesta a la terapia que nosotros hemos implantado. Quiero invitar en este momento al doctor Hans a hacer la siguiente pregunta. Doctor Hans, buenas tardes. Gracias, Freddy. Buenas tardes a todos. Bueno, entonces, ustedes han visto cómo es de importante tener un punto de referencia para tomar decisiones con relación al manejo que le vamos dando a los pacientes. Y Freddy nos acababa de mencionar incluso la frecuencia con la que deberíamos estar utilizando este parámetro de oximetría con la cual podemos ajustar los diferentes dispositivos para la suplencia de oxígeno o incluso considerar que no hay una adecuada respuesta y que requerimos hacer un escalamiento de estos dispositivos. ¿Qué sucede? Que podemos encontrarnos en algunas situaciones en las cuales las lecturas estén equivocadas o que los equipos no estén funcionando adecuadamente. No sé, Freddy, si dejamos en el chat para que opinen o miramos. Claro que sí. ¿Cómo podríamos, podemos pensar que nos va a afectar? Ya Nora nos mencionó algo al inicio, si no me equivoco. ¿Qué puede afectar esas mediciones o esos números que esperamos ver nosotros en el pulsoxímetro? Me gustaría que de pronto en el chat escribieran. Perfecto, ya están. Francisco nos está diciendo la hipotermia. Y esto es importante ver todo el contexto en el cual estamos viendo a nuestros pacientes, el estar hipotérmico, el riesgo de que haya vasoconstricción y que como es un mecanismo compensador en ese momento para ahorrar la pérdida de temperatura y tratar de mantener la temperatura hacia la circulación central, esto puede hacer que tengamos cierta limitación entonces con el funcionamiento de la mayoría de los dispositivos. Nos están hablando también de los escalofríos y los escalofríos es algo que se presenta frecuentemente asociado a los estados de hipotermia, igual en pacientes que estén cursando con cuadros infecciosos puede presentarse también como parte de la sintomatología y tener ese escalofrío genera una vibración muy alta que si recordamos cómo funcionaba, cómo nos explicaban el funcionamiento a través de la emisión de luz desde un emisor y el receptor que debe tener el pulsoxímetro,
pues va a haber esa alteración con relación a la medición de esas ondas de luz, que es lo que nos va a determinar la cantidad de oxígeno que va a estar unido a la hemoglobina. La luz intensa, nos dice Janet también, que es uno de los factores, y sí, como estamos haciendo medición y análisis precisamente de longitudes de onda, entonces podría en algunas situaciones producir alguna alteración de esto. Nos hablan de deshidratación, hipoperfusión, bajo gasto, y estas son condiciones que también van a producirse especialmente en pacientes que cursen con estos estados de hipotensión por la causa que sea, un estado de shock, una arritmia, perfectamente puede producir también un cuadro de inestabilidad. Y estos estados de bajo gasto en que se encuentren los pacientes van a hacer que el pulso oxímetro no tenga un adecuado funcionamiento al no detectar ese mecanismo que nos describieron. Pienso que la mayoría de los que están escribiendo en el chat, ¿cierto? Están casi todas las indicaciones. Perfecto. Entonces, pues, eso nos da paso a la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo se debe proporcionar oxígeno a un paciente hipoxémico? ¿Hans? Ah, bueno, pensé que era para el chat. Entonces, vamos a dejar, este punto es muy variable, va de la mano del monitoreo que le estemos haciendo a los pacientes. Mientras el paciente está titulado y así como veíamos cada cuánto, tenemos que ir haciendo una evaluación de la respuesta que tiene a cada uno de los dispositivos de oxígeno. En el caso de que la respuesta no sea favorable, tendremos que escalonar de la cánula al venturi a una máscara de no reinhalación y probablemente una cánula de alto flujo, etcétera. Pero la pregunta puede ir hacia el sentido contrario. ¿Qué pasa con los pacientes que empiecen a tener mejoría en cada uno de estos diferentes dispositivos y que tengamos que empezar a hacer ese desescalonamiento de la terapia que está recibiendo? Entonces, parte de estos parámetros basados en el estado clínico del paciente, en la evolución de la enfermedad y en esos números que estamos viendo nosotros, tenemos que integrar la saturación, tratar de mantenerla en un rango de 90%, y a medida que esta saturación mejore y podamos ir bajando esa fracción inspirada, que es un proceso dinámico de lograr ir bajando esa cantidad de oxígeno hasta condiciones en las cuales podemos tener los dos escenarios: el paciente en que logra tener una recuperación completa y mantiene su saturación por arriba de 90%, salvo esas condiciones que ya nos describió también Nora, en las cuales, como el EPOC, puede tener una saturación menor y es aceptable para él, 88%. Y en estas condiciones, pues vamos a hacer la supresión. Mientras que pacientes en los cuales persistan con esta terapia, persistan con la necesidad de estar recibiendo esta terapia de oxígeno, pues vamos a tener que prolongarla, y debemos también tener muy claro que muchos pacientes con esta pandemia salen con oxígeno a sus casas hasta lograr una estabilización, una recuperación de su enfermedad, que incluso los obliga o a permanencia constante en la necesidad del oxígeno o a ubicarse en áreas en las cuales hay menor altitud, a menor altura, y hay una mayor disponibilidad de oxígeno, y esto va a favorecer lograr desescalonar esa terapia de oxígeno. Excelente, excelente, Hans. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Vamos entonces a continuar con la tercera parte de nuestra sesión, que hablando un poquito de terapias no invasivas para oxígeno, humidificación y posicionamiento prono despierto. En este momento, entonces, invito a Juan Carlos a respondernos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los diferentes tipos de oxigenoterapia no invasiva y en qué se diferencian en términos de dosis y dispositivos necesarios? ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos? Juan Carlos, hola. Ok, correcto. Pues entonces, ahorita retomando el tema de cuáles son los dispositivos que tenemos, pues vamos aquí a ponerlos por orden, en el cual nos ayudaría a definir el por qué vamos a utilizar qué dispositivo. Tenemos de primera instancia las cánulas nasales. La cánula nasal, hay tamaño adulto, hay pediátrico, y nos permite
administrar un flujo de oxígeno de 0.5 hasta 5 litros por minuto. Esto aproximadamente es una fracción inspirada desde 28% hasta un máximo de 40%. Más allá de eso, no nos va a ofrecer más. Tenemos en población pediátrica lo que es un catéter nasofaríngeo. Esto es para pacientes lactantes y niños. Esto nos va a permitir de 0.2 a 2 litros por minuto, llevando una fracción inspirada de 45 a 60%. Más allá, tenemos lo que se denominamos una mascarilla convencional o sin bolsa reservorio, en el cual, de misma manera, hay tamaño pediátrico, hay tamaño adulto. Esto nos permite incrementar el flujo de oxígeno de 6 a 10 litros, proporcionando una fracción inspirada de 44 a 60%. La máscara con reservorio, este nos va a aportar del 95% hasta un 95%, como un mínimo un 60%. Aquí la situación es que nosotros debemos de administrar un flujo alto de 10 a 15 litros por minuto, de igual forma en pacientes adultos y pediátricos. Y la máscara Venturi, el cual nosotros podemos administrar a población pediátrica y adulta con flujos de 4 hasta 15 litros, sin embargo, con fracciones inspiradas un poco menores, desde 24 a 60%. Y en los casos de la población pediátrica, aunque no es recomendado por la Organización Mundial de la Salud, es el casco que le llamamos aquí en México el incubador o la tienda facial. Esta no se recomienda por la Organización Mundial de la Salud porque se considera que se desperdicia de forma ineficiente el oxígeno, no aporta de forma eficiente, hay el riesgo de hipercarbia si el flujo no es el adecuado y se necesita de 2 a 3 litros por kilo por minuto para evitar que no reinhalen dióxido de carbono. De acuerdo, Juan Carlos. Bueno, pues voy a invitar a responder a los asistentes la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes está en el orden correcto para suministro de una fracción de oxígeno mínima a una más alta? Alana, may you put the rotation tool, please? Entonces tenemos las siguientes alternativas. Ok, Juan Carlos. Correcto. Bueno, entonces la mayoría de nuestros votantes ha determinado que el suministro correcto debe de ser de fracción mínima a más alta. Sería utilizar cánulas nasales seguido de una mascarilla simple y al final una mascarilla con reservorio sin reinhalación. Si nosotros vemos nuevamente la dispositivo. Si nosotros recordamos ahorita lo que comentábamos acerca de cuáles eran los dispositivos que teníamos, vamos a ver que nosotros vamos a administrar de menos a más. Es decir, lo que primero nos va a aportar es de 28 a 40% las cánulas nasales, seguido de una mascarilla simple de 6 a 10 litros de 44 a 60%. Y en los pacientes en los que no responda y que se necesita mayor aporte, pues sería la mascarilla con reservorio sin reinhalación, que nos podría aportar hasta un 95%. Muchas gracias, Juanca. Bueno, ¿cuándo es necesaria la humidificación para la oxigenoterapia y por qué es necesaria esta optimización del gas, doctor Mauricio Burbano? ¿Qué nos puede decir sobre la humidificación? Perfecto, gracias. La humidificación del gas
Pues viene el concepto de que cuando respiramos, el aire también contiene vapor de agua y eso permite que las células del tracto respiratorio funcionen mejor. Esa humedad se requiere y es muy importante para que las mucosas no se resequen y las cilias del tracto respiratorio tengan un adecuado funcionamiento y una adecuada función en la cual es eliminar los detritos que hay y una adecuada producción de moco. Entonces, cuando respiramos cualquier tipo de aire con bajas concentraciones de vapor de agua, las mucosas tienden a resecarse. Al resecarse, esas células pues, no trabajan igual, la producción del moco cambia, se puede producir tapones de moco que pueden acumularse en el tracto respiratorio. Entonces, por eso es muy importante utilizar sistemas humidificadores. ¿Cuándo utilizarlos? Entonces, se recomiendan utilizarlos cuando el flujo de oxígeno es superior a 4 litros. Generalmente, las cánulas nasales utilizan flujos por debajo de 4 litros. Entonces, sistemas que aporten flujos de oxígeno superiores, como la máscara simple, la máscara con reservorio, necesitan flujos humidificados. Muchas gracias, Mauro. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Y bueno, ¿y se pueden reutilizar estas botellas de humidificación? Sí, pues existen, en el mercado existen dos formas de humidificar, ¿sí? ¿Qué es lo que se necesita? Es pasar el flujo a través de un sistema donde contenga agua. Esta agua, pues idealmente debe ser agua estéril, ¿sí? O agua por un sistema pues, de tratamiento, idealmente si no se cuenta con agua estéril, pues la recomendación es utilizar agua hervida a temperatura ambiente. Obviamente, pues con todos los sistemas de por así decirlo, como de bioseguridad, evitando que el agua se vaya a contaminar, porque si el agua queda contaminada, partículas como las bacterias pueden pasar a través del vapor de agua y ser inhaladas. Entonces, se recomienda que estos sistemas pues, deben estar limpios, no se necesitan que sean estériles, pero el agua tiene que estar limpia si no es agua estéril o agua pues, por un proceso de tratamiento, se recomienda que sea agua hervida a temperatura ambiente. Entonces, los sistemas de humidificación tenemos dos sistemas, uno que es con calentamiento y otro sin calentamiento. Los sistemas con calentamiento, pues ya uno ve que es un poquitico más complicado porque necesita que la temperatura de esa agua se caliente a una temperatura aproximadamente de 36.5 grados centígrados. Entonces necesitan un sistema, una resistencia que caliente esa agua y obviamente pues van a consumir energía. Entonces no son sistemas fácilmente aplicables a muchos de nuestros sistemas de salud con los que contamos. Entonces se utilizan los sistemas de humidificación que no necesitan ser calentados, que son los más utilizados en el mundo. Y la forma como funciona es atravesar el flujo de oxígeno en forma de burbujeo para que este burbujeo libere moléculas de agua en forma de vapor y se vayan y se inhalen junto con el oxígeno. Entonces, las recomendaciones es que tiene que ser agua limpia, el sistema tiene que ser un sistema limpio y no necesariamente estéril. Estos sistemas se pueden reutilizar. Entonces, la recomendación es que el agua se debe estar vigilando por lo menos cada 6 horas el nivel del agua. Cada sistema de humidificación tiene un nivel o un tope y por lo menos se recomienda que debe estar 1 centímetro por debajo de ese nivel todo el tiempo. Y el agua se debe cambiar cada 24 horas. Como les dije, pues idealmente agua estéril, agua destilada o en su defecto agua hervida a temperatura ambiente. Y las botellas en las cuales se pueden reutilizar. Obviamente debe existir un sistema en el hospital o en el servicio de salud donde se trabaja de la forma como se limpien estos sistemas, ¿sí? Puede ser no necesariamente en un sistema de autoclave, pero sí en un sistema que se utilicen soluciones desinfectantes para mantenerlos limpios. Y se recomienda que cada vez que yo vaya a cambiar un sistema de humidificación, pues tenga listo otro para evitar que en ese lapso de tiempo de yo estar cambiando el agua y midiendo el nivel, pues el paciente se quede sin la oxigenoterapia. Entonces se necesita
pues que sea una forma eficiente, tener varias contenedores de humidificadores, tener el agua limpia y que estos sistemas pues se encuentren desinfectados. Muchas gracias, Mauro. Continuamos entonces con estos últimos 5 minutos. Vamos a apretar el acelerador porque tenemos muchas preguntas. Doctora Nora, cuéntenos un poco sobre la posición prono en paciente despierto. Hola, brevemente se los comento. La posición prono en el paciente despierto, en paciente bajo ventilación mecánica inicialmente fue descrito por el doctor Gehring y lo que demostró es que se disminuyó mortalidad en aquellos pacientes con problemas de lesión pulmonar, ¿no? Con problemas de CIRPA, de ARS. Entonces, ¿qué pasa en el paciente despierto? Se ha demostrado que al estar pronado, lo que pasa es que hay homogenización alveolar y hay apertura alveolar, eliminas peso mediastinal, eliminas también peso abdominal y lo ideal es que se mantenga el paciente pronado por 16 horas. Porque mejoras el mecanismo de ventilación perfusión, aumentas el porcentaje aireado a nivel pulmonar, y entonces por eso es de que hoy en día está descrito también en aquellos pacientes con COVID, en donde se ha demostrado que limitas la progresión de la inflamación pulmonar. Muchas gracias, doctora Nora. Bueno, muy bien. Pasemos entonces a nuestra última parte, que es cuándo intensificar la terapia de oxígeno. Tenemos invitada a la doctora Markela. No sé si la doctora Markela se encuentra por ahí, que no la veo. Pero bueno, hablemos un poquitico sobre la intensificación de la terapia de oxígeno. Creo que con lo anterior ya habíamos visto cómo la oximetría o los gases arteriales son quienes nos van a guiar en esa capacidad para actuar respecto a los pacientes que no están respondiendo adecuadamente a una terapia o a una intervención inicial como una cánula nasal y nos obliga a hacer estos incrementos en las fracciones inspiradas principalmente, que dependen en gran parte de los flujos. Recordemos que en muchas áreas en donde no existen los dispositivos de pared o dispositivos de reserva como tanques de oxígeno, en muchas ocasiones tenemos que utilizar los concentradores de oxígeno que para áreas rurales pues son importantes y que tienen un potencial por lo menos salvar un gran número de casos. Entonces, esto creo que es importante tocarlo. Recuerden que existen dispositivos que tienen una gran cantidad, digamos, una necesidad para dar una fracciones inspiradas altas de requerir altos flujos de oxígeno. Y esto, pues obviamente, hablando un poquito de la terapia de alto flujo, que precisamente está referenciada en este video, en donde observamos que en pacientes en donde la saturación de oxígeno no responde de manera adecuada a estos dispositivos no invasivos, como incluso la máscara de no reinhalación, aún teniendo fracciones inspiradas altas, requieren de una fuerza o una nueva modalidad que le permita al paciente ingresar de manera más eficiente oxígeno y con este nacen entonces las terapias de alto flujo de oxígeno que son terapias diseñadas para 20, como mínimo 20 a 30 litros por minuto y lo que hace este oxígeno que es precalentado y humidificado a través de unos dispositivos especiales, administrarse a través de unas cánulas específicas que se han denominado cánulas de alto flujo. Estas cánulas de alto flujo han sido probadas como elementos muy importantes en esta pandemia y de esta manera pudiendo reducir la incidencia de
necesidad de ventilación mecánica. Creo que con esto y con lo que vamos a hablar un poco en las sesiones posteriores, vamos a tocar un poquitico más la terapia con cánulas de alto flujo. Voy a dar paso entonces a nuestra siguiente pregunta, que es ¿cuánto tiempo debería tardarse en mejorar la saturación de oxígeno? ¿Cuándo se debe intubar a un paciente y colocarlo en un ventilador mecánico? Pues obviamente esto tiene que ver muchísimo con la lectura de la saturación y la lectura de los gases arteriales y que lo que nosotros podamos identificar como indicaciones precisamente para la intubación y la ventilación mecánica, que creo que no hace parte en este punto de una discusión muy amplia. Recordemos que básicamente las indicaciones son la falla respiratoria hipóxica, la falla hipercárbica, también para proteger la vía aérea debido a daños o deterioros de la conciencia del paciente y un trabajo no sostenido de la ventilación. Ya hablamos cómo estos límites de hipoxemia originados por una incapacidad para ingresar el oxígeno a la sangre, pues nos termina generando estas condiciones que en gran parte se expresan como falla ventilatoria. Vamos entonces a continuar con un tema ya final, que son sobre un poquitico sobre las preocupaciones al suministrar oxígeno, y esto pues nos lleva a que Juan Carlos nuevamente nos explique cuáles son estas principales inquietudes al usar oxígeno en los pacientes. Juan Carlos. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí tomando el tema de cuáles son las principales causas. Listo. ¿Qué tipos de suministro de oxígeno están disponibles, Juan Carlos? Voy a poner la pregunta, discúlpame, perdóname. Sí. Listo. ¿Puedes ir arrancando mientras yo pongo acá la página 12 del documento? Correcto. En este esquema que vamos a ver ahorita, aunque se ve muy aparatoso, pero tiene que ver con el suministro de oxígeno dependiendo de los niveles que tenemos. Es decir, los niveles de atención van a estar determinados inicialmente en la parte de arriba, va a ser lo que ya se comentaba ahorita acerca de lo podemos suministrar por medio de concentradores. Lo otro podemos nosotros verlo en el del centro. No sé si lo puedes subir un poquito, Freddy, a la imagen. Claro. Correcto. Entonces, en la parte superior describe de cómo se va a aportar el oxígeno, ya sea en forma de concentrador, en forma de cilindros o en forma de planta de oxígeno o que le llaman de tubería central. En las partes de abajo muestran un nivel primario y un nivel secundario de atención. En los primarios, pues generalmente van a tener concentradores en los cuales no van a tener plantas de electricidad, los cuales necesariamente o oxígeno central, por lo que casi siempre son tuberías, es decir, del concentrador, se conecta por medio de un tubo. Si tenemos un cilindro, pues esto puede ser que se pueda conectar de un tubo hacia la interfase de punta nasal, mascarilla, o bien, si se va a utilizar por parte de una tubería central, pues entonces se tiene que tener a una subcentral o bien una central completa a la toma de la pared y entonces ahí ya se corre el oxígeno hacia la interfase. En lo siguiente, podemos ver qué vamos a utilizar para regular la presión y acondicionarlo. Lo que es el concentrador generalmente ya tiene un flujómetro integrado en el cual, pues, por medio de tubería se conecta a un paciente. En una situación precaria, pues se podría utilizar un divisor o una división de flujo para dos pacientes. En el caso de que se tengan cilindros, pues debe de tener un flujómetro y una humidificación, como por lo que comentaba el doctor Mauricio. Y esto
Dependiendo de la presión, pues ya puede ser utilizado a un blender para mejorar el aporte de la fracción inspiratoria o bien conectarse a un CPAP. En los casos de un nivel secundario, pues esto generalmente va a estar un flujómetro montado en la pared, esto a su vez un humidificador, este puede ser conectado a un CPAP o a un ventilador. Y en los, hablando ya propiamente de los dispositivos para aportar oxígeno, pues en los niveles de primarios casi siempre van a ser cánulas nasales, mascarillas, con tubería. En un nivel de atención podemos utilizar catéteres nasales, como en el caso de los pediátricos. Si utilizamos un cilindro, pues básicamente vamos a utilizar los mismos, puesto que van a ir conectados al concentrador, al flujómetro y al humidificador. En los niveles de atención secundaria, este va a ser conectado a lo que es el... se me fue aquí la... Tranquilo. La imagen. Muy bien. Entonces, en los niveles secundarios, pues esto podemos ponerlo una cánula nasal, un dispositivo de alto flujo, y de la misma forma, en un nivel con una tubería central, los mismos, ¿no? Desde cánula nasal hasta un oxigenoterapia de alto flujo. ¿Sobre qué vamos a utilizar para monitorizar? Pues va a depender de los dos niveles de atención. Casi siempre en un nivel primario de atención podemos utilizar oxímetros portátiles que se pueden utilizar en el dedo, dispositivos portátiles. En un nivel secundario, pues podemos utilizar, es decir, un hospital, generalmente vamos a tener algún monitor que puede ser portátil. Y si estamos administrando por oxígeno de pared, pues eso nos habla de una estructura mucho mayor en el cual pues vamos a poder tener desde dispositivos multiparámetros como los que tenemos en urgencias o terapia intensiva, dispositivos móviles, portátiles o bien un oxímetro que podría traer para uso individual. Sobre la calidad del aporte de la fuente de poder, en un nivel primario, pues vamos a tener estabilizadores de voltaje, supresores de corriente, analizadores de oxígeno, podemos tener algún respaldo de energía. En un nivel secundario, si tenemos un oxígeno central, pues esto va a tener mayor estructura, por lo que vamos a tener estabilizadores de voltaje, vamos a tener una fuente de electricidad alterna, supresor de descargas, y pues obviamente las herramientas y los dispositivos de repuesto. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Miren, son tantas preguntas las que nos hicieron en esta ocasión que no alcanzamos por tiempo a responderlas. Les damos las gracias a todos por habernos permitido hacer hoy esta importante sesión. Muchísimas gracias por sus respuestas y por su participación. Los queremos invitar para nuestra próxima sesión, el próximo 3 de agosto, que va a tratar sobre cómo hacer el triaje o la derivación de los pacientes a un mayor nivel de atención. Agradecer a nuestros patrocinadores, a nuestro proyecto ECO, a ASIS International, a Stanford Medicine y a todas las organizaciones que permiten que se den estas deliberaciones para toda Latinoamérica. Si alguno tiene alguna otra pregunta, como lo dice Alana, muchísimas gracias por decírnoslo, que nos envíen un correo, por favor, a eco@assisinternational.org y nosotros le responderemos a sus respectivos correos. Esperamos que nuevamente nos encontremos acá en un mes. Un abrazo para todos, unas felicitaciones para nuestros copanelistas. Cuídense mucho, estamos en una situación difícil aún y que no va a terminar por un buen tiempo. Que tengan una feliz resto de noche y un feliz resto de semana. Un abrazo. Gracias. Cuídense igualmente. Mucho. Saludos a todos. Adiós. Feliz noche.